afternoon. Hello. Hello, good afternoon. Thank you so much. Hello, good afternoon. Do you listen to me? ¿Me escuchas? Yes. Miss English. Hello, good afternoon. Hello, Xiomara. Hello, Bruno, Leina. Hello, Cristiano. Hello, Domingo. Hello, Kaori. Hello, Samira and Amir. Good afternoon. Thank you so much for coming here in your English virtual class. Yes, hello, boys and girls. How are you today? Are you happy? Or are you angry? Are you sad? How are you today, chicos? Are you happy? Good morning, compañeros. Muy bien, vamos entonces a practicar this sound. Please listen, please. You sound in... Oh, okay, no lo he compartido todavía, ¿no? Okay, listen, please. If you're happy, 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 clap your hands. Para que sean happy. If you're happy, 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 clap your hands. If you're happy, 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 clap your hands, clap your hands. If you're happy, 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 clap your hands. Muy bien, chicos, tenemos que estar really happy today. It's a good afternoon. Or angry. If you're angry, 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 stomp your feet. If you're angry, 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 stomp your feet, stomp your feet. If you're angry, 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 stomp your feet. Muy bien, very good, de los que están ahí realizando. Scared, 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 say oh no. No, it's just scared, 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 say oh no. No, it's just scared, 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 say oh no, say oh no. It's just scared, 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 say oh no. Oh no. Oh my god. Oh no. It's just sleepy, 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 take a nap. If you sleepy, 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 take a nap. If you sleepy, 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 take a nap, take a nap. If you sleepy, 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 take a nap. Muy bien, very good. If you're happy, 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 clap your hands. If you're happy, 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 clap your hands. If you're happy, 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 clap your hands, clap your hands. If you're happy, 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 clap your hands. Muy bien, very good. Aplausos para todos ustedes que han realizado. Yes, and you're really happy today, ¿no? Okay, today we are going to welcome. Bienvenidos a nuestro noviembre, ¿no? Nuestro second class. Yes, the of November, de noviembre. Yes, darle la bienvenida a todos ustedes a nuestro Albert Einstein School. Yes, so welcome everybody. Thank you so much for coming here in your English virtual class. Pero antes de realizarlo, vamos a realizar algunos nuestros clases roles virtuales. No, for example, be on the time and the grade in English. No, ser puntuales. Bueno, hoy día sí han estado puntuales, very good. And you greet in English, no, y saludar en inglés, no. Yes, very good. Good afternoon, no. Good afternoon, teacher. Good afternoon, miss, no. Are you happy? Yes, I am happy, teacher. Yes. Wait for the teacher instructions, ¿no? Espera las indicaciones de tu teacher, de tu miss, ¿no? Si decimos, por ejemplo, ¿no? Mi compañera va a hablar, nosotros vamos a estar silenciados entonces nuestros micrófonos. Algo parecido también en el number 3, ¿no? Respetar las opiniones de los demás compañeros, ¿no? Number 4, ¿no? Have your worksheet, ¿no? Bueno, nosotros tenemos nuestras hojitas en nuestro cuaderno de inglés, ¿no? Nuestro notebook. Y number 5, puedes decir, ¿no? The thing, goodbye, teacher, o thank you, teacher, o please, no, please, wait, no, por favor, miss, todavía no, vamos a copiar. Yes, it's okay. Yes, muy bien, vamos entonces, in the next, today we are going to talk about, yes, the means of communication, ¿no? Los medios de comunicación. Yes, obviamente, yes, obviously, ¿no? Do you remember, ¿no? The community help, the means of communications, ¿no? Los medios de comunicación. Por ejemplo, me va a nombrar uno en español, yes, en español todavía. Yes, por ejemplo, Oriana, un objeto de medio de comunicación, Oriana, do you remember? En español, ¿ok? Oriana, ¿me escuchas, Oriana? ¿Es okay?
La televisión, muy bien, excelente. A ver, mi compañero Bruno, otro objeto de medio de comunicación, Bruno. Radio. La radio, muy bien. A ver, mi compañera Leina, otro medio de comunicación. Leina. Teléfono. Oh, muy bien, el teléfono. A ver, a Xiomara, No. otro medio de comunicación. Muy bien, Leina, thank you. Teléfono, ok. La computadora. Oh, muy bien, la computadora. Very good, yes. Y hay varios más, ¿no? Muy bien, ahí nos han nombrado algunos de mis compañeros, ¿no? Medios de comunicación, ¿no? Los means of transportation. En esta oportunidad lo vamos a practicar en inglés. Yes. Y luego algunas preposiciones, ¿no? Recordando nuestras prepositions, yes, en qué lugar se están ubicando. Yes. Ok, muy bien, vamos entonces. Let's practice, thank you. Ok, nuestro new words, nuestras nuevas palabras. Yes. Tenemos ahí en nuestra hojita el disease, ¿no? A ver, muy bien. Tenemos aquí entonces el, ¿no? What's this? ¿Qué es, no? What's this? No, for example, the object, no, what's this? ¿Qué es? What's this? ¿Qué es esto? What's this? ¿No? Respondemos, por ejemplo, ¿no? Si nos indica una radio, ¿no? Por ejemplo, this is the radio, o this is the ru, digo, the riser, o, how do you say? Another. This is a pencil, ¿no? This is a pencil, es un lápiz. No, the objects, this is, esto es. ¿No? Do you remember in the another class, en otras clases, en otra oportunidad, también practicamos el this is. Yes, vamos a practicar entonces nuestra frase, the means of transportations. También puede que haya unas preposiciones, ¿no? Where is the radio? ¿No? Por ejemplo, ¿dónde estará el radio? This is example, ¿no? Lugar donde pueda indicarse, ¿no? En qué lugar están ubicados los objetos, the objects. Yes. Ok, vamos a practicar primero nuestros vocabularios el día de hoy. Yes. Y dale buenas tardes, good afternoon a los que han entrado recently. Thank you. Muy bien, tenemos aquí a radio. ¿No? En español se escribe radio. En inglés también se escribe radio. Pero su pronunciación is the same. Radio. Radio. Yes, radio. 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 Yes. The next tenemos televisión. Hay algunos que le dicen el TV. TV. ¿No? En inglés le decimos television. Shown. Así como pronuncian el polo en inglés. Televisión. Televisión. No. Como pronunciamos en inglés teacher, ¿no? Esa shh. Yes, esa shh. Television. 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 Yes, ok, vamos a practicar entonces. One, two, three, repeat again. Television. Televisión. Very good. Television. Televisión. Very good. Television. Televisión. Muy bien. Televisión. Yes. Televisión. Excellent, good. Muy bien, tenemos aquí al television, very good, television, y en el next, radio, ¿no? The radio, television, ¿no? Si preguntamos, por ejemplo, el de aquí, a ver, vamos a preguntar a mi compañera o a mi compañero, y es Amir, Amir, ahí él ha encerrado, ¿no? A nuestro objeto, what is it? What is it, Amir? What is it? It's that. This is radio. This is a radio. Very good. This is a radio, ¿no? Cuando preguntamos, what's this? ¿Qué es esto? ¿No? What's this? Ok, muy bien. Para mí, thank you. Very good. This is a radio. Ok, el siguiente, a ver, el siguiente objeto que ya no está encerrado, vamos a preguntar a mi compañero Cristiano. Cristiano, what's this? El de aquí, lo voy a subrayar de color red.
aquí, Cristiano, aquí, ahí está, este, ya está ahí encerrado de color red. What's this, Cristiano? This is television. This is a television. Very good. This is a television. Very good. Y another, this is a radio. Yes? Entonces, this is a radio. This is a television. Aplauso también para Cristiano. Very good. Excellent. Good. Very good. Okay, vamos with the next. Yes, thank you so much. This is. No, what's this? The next. A ver, vamos a ver. Entonces, aquí tenemos el periódico. Yes, periódico. En inglés le decimos newspaper. Oh, my God. Yes, newspaper, el periódico. No, periódico. Okay, aquí tenemos que... ¿Dónde está? Sí. Newspaper. Newspaper. ¿Dónde está? Por aquí estaba el newspaper. Vamos a corregirle un ratito. Aquí le faltó la S para que diga newspaper. Yes, ahora sí. Yes, ok, tenemos ahí la televisión. Yes, it's ok. Newspaper, ahora sí. Newspaper, periódico. Newspaper. Ok, vamos a practicar entonces las phrases. Yes, newspaper. Newspaper. Yes, vamos a practicar. One, two, and three. Newspaper. Newspaper. Do you listen me, please? ¿Me escuchan, chicos? It's okay. Newspaper. It's okay. Okay, sí me escuchan. Newspaper. Very good. Paper. Very good. Newspaper. Muy bien. Very good. Newspaper. Newspaper. Yes. Muy bien. Yes. Very good. Okay. Si me escuchan, yo también les escucho. Very good. Yes. Newspaper. Muy bien. Excellent. Newspaper. Very good. Okay. Vamos a preguntar a mi compañero. Muy bien, thank you, very good, excellent. Vamos a preguntar a mi compañera Kaori. Kaori, what's this, Kaori? What's this, Kaori? Paper. This is, do you remember the phrases? This is. Una vez más, Kaori, what's this? What's this? This is a newspaper. It is a newspaper. Muy bien, very good, Kaori. This is a newspaper. Very good, excellent, good. Okay, muy bien. Tenemos aquí entonces a nuestro newspaper. Yes, newspaper, el periódico, ¿no? Esto es un periódico. Do you have the newspaper near? ¿Ustedes, alguien tendrá por ahí a su newspaper? Bueno, I don't have. No, don't have. No, no. Ok, muy bien, vamos entonces with the next. Tenemos ahí, bueno, algunos ya tienen su radio, su newspaper. Yes, thank you. Yes, muy bien, vamos en el siguiente. Tenemos aquí a letter. Letter, carta. Letter, ¿no? También sirve, ¿no? I need to communicate with another people, ¿no? Necesitamos nosotros to communicate with another people with alone, ¿no? Que viven muy, muy, muy lejos. The far. Yes. So, en inglés, carta le decimos letter. 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 Yes? Ok, vamos a practicar entonces the phrases. One, two, and three. Letter. 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 Yes, practice, please. Letter. This is a letter. Letter. No, primero la frase, please. Xiomara, please. Primero la frase, letter. Vamos a decir la letter. Yes, very good. Letter.
Letter. Y es despacio, despacio, slowly, please. Letter, letter, carta, ¿no? Ok, vamos a preguntar a ver a mi compañero que estaba por aquí. Yes, ok. A mi compañera Samira. Samira, what's this, Samira? What's this? What's this, Samira? It's okay, Sami. Samira, hello. This is... This is a... What's this? Letter. 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 Una vez más, Samira, please. This is... ¿Me escuchas, Samira? Letter. Yes. Ok, una vez más, please. La oración, please. This is... This is... A letter. Letter. Yes. This is a letter. Ok, thank you, Amir, thank you so much. Yes, very good, Samira, aplauso para Samira. Yes, this is a letter. Yes, muy bien, very good, excellent. This is a letter. In your house, do you have the letter? ¿En su casa tendrán un letter? Yes. Yes, I have or no? No, no. Muy bien, entonces aquí tenemos nuestro letter, ¿no? También es muy, muy importante tener, ¿no? Para poder comunicarnos o también, ¿no? Ahí usando nuestro, el siguiente que sigue, creo. Yes, I think. Ok, tenemos aquí a letter, la carta. Ok, thank you. Vamos entonces ahí más, más rápido que viene, ¿no? Para poder nosotros comunicarnos, también tenemos ahí el, hay alguien me dijo ahí, el teléfono, Miss, teléfono, yes. Ahora estamos usando nuestro cell phone, ¿no? Antes usábamos nuestro cell phone, el celular, ¿no? Cell phone. O también el teléfono, ¿no? Telephone. 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 Teléfono. O cell phone. Celular. Cell phone. Yes. Hay otro que tienen el de el táctil de pantalla plana. Yes. Ese ya tiene otro nombre, ¿no? Muy bien, repite que entonces el siguiente, cell phone. Cell phone. Yes. Two and three. Very good. Cell phone. Very good. Cell phone. Ahora el siguiente. Telephone. Oh, primero escucha. Telephone. In the next, telephone. 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 Very good. Telephone. Yes. Muy bien. Very good. Tenemos ahí a telephone. Yeah. Okay. Vamos. Telephone. Yes. Thank you. Very good. Okay. Vamos a preguntar a mi siguiente compañera. Yes. A ver. ¿Dónde está? De color white. Yes. Chantal. Yes, Chantal. Is you here? Very good. Chantal, hello, good morning. Digo, good afternoon. Yes, Chantal. What is it, Chantal? What is... No. Sorry. What's this? What's this? Miss, ¿cuál? Ok, aquí, ¿dónde está? Para poder encerrar. Vamos a encerrar el de color red. Muy bien, Chantal, what's this, Chantal? This is a cell phone. This is a cell phone. Phone, cell phone. Oh, cell phone. Cell phone. Very good. Aplauso para Chantal. Excellent. Good. This is a cell phone. Yes. Okay.
Vamos a preguntar a ver mi siguiente compañero, yes, o compañera, y es el que está encerrado de color, a ver, brown. Voy a encerrarlo de color brown. Y es aquí. Y es aquí. Vamos a preguntar a mi compañera Cataleya. Cataleya, what's this, Cataleya? Está encerrado de color brown. This is... This is a cell phone. Ok, Cataleya, yes. Una vez más, vas a repetir conmigo, please. Repeat. This is a cell phone. Okay, Telephone. Yes. Muy bien, very good, Cataleya. This is a telephone. Ahora ti, This is a telephone. This is a telephone. Okay, vamos a practicarlo un poquito más, Cataleya. It's okay. Yes, aplauso también para Cataleya. Very good. Yes. La pronunciación es this is a, yes, ahorita lo van a observar, this is a, yes. Ok, vamos a practicar esa frase, please. 1, 2, and 3. Repeat again, please. This is a, una vez más, please. This is a. Yes, es diferente con el it is. Yes, it is es diferente con el this is. This is, yes, this is. It's okay. This is a, no, si lo juntan ustedes los dos, this is, como this is, no, this is a, o this is a. This is, ¿no? Por ejemplo, si lo vamos a hablar un poquito más rápido, le decimos, this is a telephone. This is. Yes. Ok, vamos a practicar entonces in the next, en el siguiente frase. Tenemos aquí, this is a cell phone and this is a telephone. Yes. Ok, thank you so much. Vamos in the next. Yes. Muy bien, tenemos aquí, ¿no? Hay otra compañera que también mencionó la computadora. Yes, en inglés le decimos computer. Computer. Yes, vamos a practicar entonces primero la frase, el vocabulario. Computer. Yes, 1, 2, and 3. Repeat again, please. Computer. Computer. Very good. Computer. Yes. Ok, vamos a preguntar entonces a mi compañero. Yes, vamos a silenciar a todos. Yes, in your house. Yes. José Andrés. José Andrés, hello, José Andrés. It's okay, José Andrés. Yes. Ok. This Andrés. Computer. Ok. Una vez más, José Andrés. What's this, José Andrés? It's a computer. Excellent, very good. Hasta José Andrés puede señalar a su computer también, ¿no?
What's this? Ah, this is a computer. Muy bien, José Andrés. Excellent. Very good. Thank you so much. No, what's this? This is a computer. No, muy bien. Very good. No, the pronunciation. This is a, no, this is a computer. This is a, yes. Okay, the next. Vamos en el siguiente. The next. A ver, tenemos el siguiente. Entonces, with the next. Ok, vamos entonces a nuestro let's practice. What's this? And this is a. Yes? So, pero antes, vamos a decir el objeto. Yes? Y luego hay otro compañero que también va a decir su preposición. Yes? ¿Ustedes se acuerdan de prepositions? Las preposiciones. Yes? Antes de poder continuar con el let's practice. Yes? Por ejemplo, si está sobre o encima de. How do you say? On, yes, on, yes, si está el objeto dentro, ¿no? Por ejemplo, esto da gancho, está dentro. How do you say en inglés? In, ¿no? In, si está dentro. In, very good. Si mi objeto, yes, está, por ejemplo, this is the cup, el vaso. This is the cup. Y está aquí el borrador. How do you say? Debajo. Under. Ah, ajá, muy bien. Under o under. Under, debajo. Under. Under, debajo. Under. Ya, yeah, ok. Under. Yes, se escribe under. Yes. Pronunciación, under, ¿no? Y si... ¿Qué sería que esté? A ver, por ejemplo, aquí tengo another, the book. The book. This is the book. Ok, vamos a bajar un poquito. This is the book. ¿No? Y acá está the table. Yes, you can see. Yes. Ok, aquí está the table. This is the book. Si yo te pregunto, where is the book? The notebook. It's on. Do you remember mesa en inglés? It is on. It's on the table. Very good. It's on the table. Está sobre la mesa. It's on the table. Yes. Muy bien, excellent, very good. Si yo les digo, a ver, vamos a acá a revisar. Yes, it's okay. Yes, por ejemplo, another objects, a ver, vamos a ponerle mi cup, vasito cup. Y aquí está mi taza, mi cup. Yes, y lo vamos a poner detrás, a ver, este no. Vamos a ponerle la scissor. Ahí está mi scissor. Vamos a ponerle detrás. No, si yo te pregunto, where, no, where is, vamos a acercarlo un poquito más, ahí está, ¿ustedes pueden observar? Yes, it's okay, okay, where is the scissor, it's behind the cup, guys. It's behind the cup. It's behind the cup. Excellent. Wow, muy bien. Very good. It's behind. It's behind the car. Ok, hay otra opción. Yes. Ok, ustedes ven ahí que está enfrente. Creo que van a ir a jugar. No, mentira. Where is the eraser? El borrador. Where is the eraser? Muy bien, ahí tenemos, ustedes observan, the eraser. In front. It's in front of the cup. No, enfrente de. It's in front of the cup. In front of es enfrente de. Yes, okay. Oh, muy bien. Excellent. Very good.
Yes, good, it's very good. Excellent. Yes, in front of, behind, ¿no? O también next to, que está al lado, ¿no? Por ejemplo, where is the cup? It's next to the teacher. Está al lado de la miss. Yes. Muy bien, vamos a entonces a practicar un poquito. Yes. Luego vamos a ir con nuestro let's practice. Bueno, nuestro worship. Yeah, it's okay. Very good. Thank you. Okay, let's continue. Thank you so much. Yes, so vamos a ver entonces. Sorry. In the next. Ok, vamos a preguntar entonces a mi compañero, y es que ha estado ahí, yeah, bien, yes, it's ok. Ok, vamos a, entonces aquí, ustedes ven ahí a television y a radio, yes. Vamos a preguntar, please, a mi compañera o a mi compañero, yes, it's ok. Yes, it's ok. Ok, vamos a preguntar a mi compañero Bruno. Bruno, oh, yes, where is that television, Bruno? Where is the television, Bruno? Look at the picture, please. Where is the television? It's on. It's on the table. Excellent. Very good. It's on the table. It's on the table. Mm-hmm. Yes. Very good. It's on the table, ¿no? Está sobre la mesa, yes, ok. A ver, vamos a preguntar a mi otra compañera, yes, a una compañera, yes, a mi compañera Oriana. Oriana, what's this, Oriana? Yes, estamos practicando la frase, yes, where, ¿dónde? Where, yes, y la otra frase que es, what's this, ¿no? What's this? Si ustedes escuchan esas dos frases, ah, es diferente. It's totally different. Yes, what's this, ¿qué es? Y where, ¿dónde? Yes, ok, vamos a preguntar a mi compañera Oriana. Yes, observa el puntito red, Oriana. What's this, Oriana? What's this? This rayo. Slowly, please. This, please. This is a radio. Yes, this is a radio. Yes, despacio, slowly. Yes, this is a radio. Radio. Mm-hmm. Yes, it's okay. Yes, thank you, Oriana. Yes, vamos a preguntar a mi compañero Cristiano. Yes, Cristiano. Okay, where? No, where is the radio, Cristiano? Where is the radio? Where? ¿Dónde está el radio? It's on the table. Excellent. It's... it's okay? It's under the table. Muy bien, very good. It's under the table. Excellent. It's under the table. Good, very good. Okay, Kevin, Kevin, look at this in the picture, please. Observa la imagen que está en el puntito red. Yes, Kevin, what's this, Kevin? Hello, Kevin, what's this? This, Kevin, ¿me escucha, Kevin? This is a television. Table. Television. Television, yes. This is a television. Yes, Kevin? It's okay? Yes. This is a television. Muy bien, ahí está con su finger up. Thank you. Yes, this is a television. Very good. Excellent. Ok, vamos en el siguiente a ver otro compañero más. Yes, ahí está. Kevin, please. Muy bien, tenemos a ver aquí a mi compañera. Yes. Ok, a mi compañero Amir. Amir. Ok, ahí tenemos the chair, la silla, ¿no? Ahí tenemos el periódico y aquí el celular. Yes. Muy bien, vamos a preguntar a Amir. Amir, what's this, Amir? What's this?
What's this? ¿Qué es? This is... Amir, hello. No. Oh, ¿me escuchan bien? Yes. What's this? News. Newspaper. Paper, very good. This is a newspaper. Yes, muy bien. Thank you. Very good, Amir. Ok, vamos a preguntar a mi otra compañera. Yes, a Kaori. Kaori, where is the newspaper? Kaori. Where is the newspaper? ¿Dónde está el newspaper? No, está el detrás. It's behind. Yes, no. It's behind. Yes, puedes practicar conmigo, Kaori. It's behind. That chair. Una vez más, Kaori, please, para que puedas practicar. This, it, Kaori, it's behind. It's behind. The chair. The chair. Uh-huh. Ahora, dos juntos. It's behind the chair. The chair. It's, it's behind the chair. Uh-huh, muy bien, very good. It's behind the chair. Aplauso para Kaori. Very good, excellent. It's behind the chair. Yes, ok. Ok, mi siguiente de aquí, a ver. Muy bien, ahí está al lado, ¿no? Al lado. A ver, vamos a preguntar a mi compañero José, José Andrés. Al lado, ¿no? Al lado es el next to, ¿no? Where is the cell phone? Is next to it's next to is oh. Yeah, what's this? Yeah, okay, Jose, yes, what's this? Yeah, okay, what's this? This is a cell? Cell phone. Mm-hmm. This is a cell phone. Muy bien, very good. This is a cell phone, yes? Ok, muy bien, entonces si preguntamos, ¿no? Where is the cell phone? ¿Dónde estará el cell phone? Chicos, ¿dónde estará el cell phone? Where is the cell phone? It's al lado. En inglés le decimos next to, next to, ¿no? It's next to, está al lado, next to. Next to. Mm-hmm. It's next to. It's next to. The chair. The chair. Next to the chair. Oh, very good, excellent, thank you, Xiomara, yes. It's next to the chair. Yes, next to. Share. Yes, muy bien, very good, yes. E igual vamos a continuar practicando, ¿no? That's some... the means of communication, ¿no? En los medios de comunicación también lo podemos poner en diferentes posiciones. Yes. Ok, muy bien. Como tarea, ¿no? Ustedes tienen para transcribir las frases en inglés. Yes. Y la número 2, no olvide de enviar a la plataforma. Y number 3, el worksheet de la clase del día de hoy era, ¿no? Bueno, este es tu homework. El de aquí. ¿Cómo vamos a realizar? Vamos a colorear, yes, los means of transportation, yes, ahí tenemos the letter, the televisions, the computer, the radio, and, yes, and the cell phone, and the newspaper, yes. Ustedes lo van a colorear también como your homework, yes, it's okay? It's okay,